Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a RodoYoutube YouTube. Hoy estamos aquí para hablar sobre el Clan RC, el Clan Rompe Combos, y es que muchos de vosotros, concretamente más de 160 personas, habéis mandado ya el formulario a la página web que os compartí el otro día y esto es una barbaridad. Eh, hoy os voy a contar un poquito qué debéis hacer, cuáles son los siguientes pasos, cómo haremos para entrar en el Clan, los reclutamientos, hablaremos un poquito sobre información importante que me estáis preguntando, ¿de acuerdo? Nada chicos, 3, 2, 1 y empezamos. Estos días me he dado cuenta que muchos de vosotros no sabéis si formáis parte o no del Clan RC. Habéis cumplido los requisitos, habéis mandado el formulario, os habéis puesto RC en el nombre, habéis seguido los pasos que, que mandábamos en, en los vídeos, tanto el vídeo que subí yo como en la entrevista que me hicieron en Comunidad Gamer. Entonces hoy vengo a aclararos un poquito estas dudas y para empezar os voy a contar eh, un poquito cómo, cómo está el tema. Ahora mismo el formulario lo habéis rellenado más de 160 personas. Esto es impresionante y no me lo esperaba ni mucho menos. Entonces eh, todos los que habéis rellenado el formulario tanto si cumplís todos los requisitos como si no lo hacéis, eh, y os habéis puesto RC en el nombre, tenéis una siguiente misión. La siguiente misión es que en la, en la descripción o en el primer comentario fijado, mejor dicho, y en el banner del canal, tenéis un enlace a un Discord. Ese enlace es eh, el Discord. Privado del canal, digamos, privado no porque es público. El Discord del canal, vamos a decir. En ese Discord eh, estamos un montón de, de personas. Estamos. Déjame ver cuántas personas hay, porque somos también. Somos muchísimas personas ahí. Somos más de 100 personas ahora mismo. Y entre, y entre esas personas, obviamente, hay, hay miembros del clan RC. ¿Qué debéis hacer? Os cuento. Eh, debéis entrar en el Discord, ¿de acuerdo? El Discord es esencial, es una herramienta que nos permite comunicarnos mientras jugamos. De hecho, eh, todos los que ten, los que forméis parte del clan como miembros activos deberíais poder tener Discord, es bastante importante, para poder hablar durante las carreras. Y es que una carrera sin estrategia acaba en derrota asegurada. Lo hemos comprobado muchísimas veces. Entonces, eh, la, la misión es entrar al Discord. Cambiaros el nombre en Discord. Eh, aquí veo bastantes que ya lo han hecho también. Yo, yo lo he hecho también. Tenemos. Eh, la misión es muy fácil. Te pones el, el RC. Seguido de tu nombre en Discord, yo tengo por ejemplo SRC, Rodo, YouTube y ya está. Cuando tengas eso, yo personalmente te invitaré al Discord privado, esta vez sí, personal del de clan, del clan RC. Ya tengo un Discord creado para, para el clan donde ahí se organiza todo. Todo, todo, todo. Ahí se organiza, eh, se organizarán las batallas, se organizarán los entrenamientos, se organizará el reclutamiento. Eh, podemos estar ahí compartiendo nuestras puntuaciones. Eh, si tienes un canal de YouTube puedes compartir ahí tus vídeos referentes a Mario Kart Tour. Y ahí básicamente es donde vamos a hacer los siguientes pasos. El primer paso es que entréis todos al Discord, ver cuánta gente somos, eh, empezar a organizar equipitos también ahí para poder entrenar entre nosotros, que es muy importante, organizar quedadas y también algo muy importante. Eh, entre estas ciento, más de 160 personas que habéis respondido el formulario, hay muchísima gente de Latinoamérica y de Europa también, pero obviamente pues los horarios son muy distintos. Entonces, lo que podemos hacer dentro del propio Discord de Rodo YouTube es crear eh, dos subclanes de RC: RC normal, RC Europa, perdón, y RC Latinoamérica, ¿de acuerdo? Entonces, eh, de esa manera ya tendremos una excusa para entrar entre nosotros: tendremos los RC de Latinoamérica. Que pues lo llevarán Nereo y Adonis, por ejemplo, y los RC de Europa o de España o de, la, de habla del horario del horario europeo, que los llevaré yo, ¿vale? Entonces, eh, una vez ahí, para entrar a formar parte de, del grupito para jugar las WARS, ¿vale? Porque eh, ahora estamos empezando, hasta que no haya WARS, necesitamos entrenar entre nosotros. Es, es esencial entrenar, elegir los mejores jugadores, los titulares, como si dijéramos, elegir los suplentes, porque los horarios ya sabéis que varían. Hay gente que los fines de semana no puede, gente que entre semana tampoco puede. Entonces eh, es, es esencial que empecemos a conocernos un poquito, a jugar entre nosotros, a ver con quién nos llevamos mejor, quién es eh, mejor comunicador a la hora de jugar, quién, se, quién eh, controla más el tema del Discord. Eh, así que una vez nos conozcamos todos, dentro de un tiempo vamos a organizar el reclutamiento para formar parte ya de las Wars. Que eso ya también, ya, ya sé cómo lo vamos a hacer. Y ahora os cuento un poquito también cositas que necesito. Necesito gente que me ayude a administrar o a moderar este Discord, ya que yo, como ya sabéis, tengo el Discord propio del canal. Tengo el, las redes sociales del canal, tengo el canal, tengo este discord privado del clan, entonces sí que puedo encargarme, pero eh, ahora porque tengo muchísimo tiempo con esto de la cuarentena, pero en cuanto se acabe, necesitaré a alguien que, que me apoye con esto. Entonces eh, ya mandé ayer un tweet, eh, bastantes de vosotros respondisteis, así que si os animáis a participar, voy a crear un canal dentro de este discord privado donde ponga pues... Eh, ayuda o administración o cualquier cosa así para que mandéis ahí vuestra solicitud, pues oye mira, yo quiero formar parte de RC, pero no quiero jugar las partidas, sino que te quiero ayudar a manejar el Discord, pues me dejas este mensaje ahí y yo me pondré en, en contacto contigo. Eh, hay mucha, mucha gente, hay muchos roles, se puede hacer un montón de cosas en el Discord. Eh, si tú eres bueno, por ejemplo, con, con el Excel, eh, eres bueno contando y te gustaría, pues en vez de participar, no eres lo suficientemente bueno como para jugar, pero sí te gustaría formar parte del canal, pues, pues Puedes, eh, a la hora de jugar las Wars, puedes encargarte de, de hacer la tabla clasificatoria, de contar los puntos, etc. Hay muchísimas cosas que podéis hacer. O sea, cada, cada uno de vosotros tiene, tiene trabajo, tiene un hueco en, en el clan RC, ¿de acuerdo? No hace falta que cumpláis todos los requisitos. Los requisitos que había en, ese, en esos dos vídeos eran básicamente los que pediríamos para entrar a formar parte de, 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 del grupo selecto de RC para jugar las. Las carreras competitivas contra otros clanes. Pero. Eh, la criba la vamos a hacer igual. Eh, podéis probar a, a ver si, si superáis el. el. Lo que necesitamos, el, el corte, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto. Eh, la misión, recordad la misión: entráis al Discord del canal. Es esencial que tengáis Discord. De momento no hace falta que habléis eh, con voz, pero sí tenéis que estar en el Discord. Ahí os vais a ajustes de vuestra cuenta. Cambiáis el nombre a RC seguido de vuestro nombre. Muy sencillo. Y cuando hayáis, haga, hayáis hecho esto, eh, me podéis mandar un mensaje o simplemente yo me fijaré en todos los contactos que hay estos días ahí en el Discord. Y los que tengan RC, les mandaré ahí un, un mensajito y les invitaré al nuevo. Al nuevo Discord, y así, y así queda esto. Habrá, habrá bastantes entrenamientos. Uh, podéis organizar incluso si somos, por decir algo, si somos 24 personas que, que querramos jugar a la vez. Pues se pueden hacer tres salas, tres salas y, y seis grupos, pues mira, eh, y ahí podemos hacer una mini liguilla también para, para empezar a conocernos, es esencial, ¿de acuerdo? Nada chicos, espero que esto haya resuelto vuestras dudas, todos los que tenéis RC en el nombre en el juego ya estáis formando parte del clan, estáis eh, dándole voz al clan, estáis ayudando y ahora el siguiente paso que debéis hacer es iros al canal, eh, darle al Discord, entrar y ahí poneros RC y os invitaré al nuevo Discord. Nada, no creo que haya muchas más preguntas, creo que con esto ya queda todo resuelto. Y eso es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, muchísimas gracias por verlo y nos vemos como siempre en el siguiente. Hasta la próxima, adiós.